This message, Humble Thyself, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday evening, July 14, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, Humillaos, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día domingo en la tarde, 14 de julio de 1963, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Confidence that God is putting there by His Spirit. Yes. So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to Him. Shock. Hey, I'd just like to make an announcement, man. Let it be studied here. Let me think of that something out there. Oh, esto es sorprendente. Entonces, solo me gustaría hacer un anuncio. Que eso se ha estudiado aquí, de yo idearme algo así. I certainly enjoy being here every time. Realmente, disfruto cada vez que estoy aquí. Our journey is getting close to the end now of us staying with you. Nuestro viaje ahora está llegando al final, en nuestra estadía con ustedes. Pues tenemos otra reunión que está por llevarse a cabo inmediatamente en Chicago. Y tengo que tener la familia de nuevo en Arizona muy pronto. And, they've never had their summer's vacation yet, and I'm supposed to take them for a little ride somewhere in a few days. Y aún no han tenido sus vacaciones de verano, y tengo que sacarlos a dar un pequeño paseo por algún lugar dentro de unos días. And then I'll probably be away one day, one of the Sundays, and then the following week I'll begin in Chicago. Y luego probablemente yo esté fuera un día, uno de los domingos, y luego la semana que sigue empiezo en Chicago. Then I got to come right straight back on a Monday and take them to Arizona. Luego tengo que regresar directamente un lunes y llevarlos a ellos a Arizona. And now, I just hate to come in of a Sunday morning, take that time where everybody's refreshed. Y ahora detesto venir en una mañana dominical a tomar ese tiempo cuando todos están descansados. Sunday night, you're always tired and wore out on Sunday night, and then turn the Sunday night service over to our pastor. That's kind of bad. El domingo en la noche, ustedes siempre están cansados y agotados. El domingo en la noche. Y luego entregarle el servicio del domingo en la noche a nuestro pastor. Eso no está del todo bien. I hate to do that. Yet on Sunday night, I would, Sunday night, they have a service Sunday night, and I hold the people so late. Sin embargo, detesto hacerlo. Y aún el domingo en la noche, si fuera yo, el domingo por la noche. O sea, tomar el servicio del domingo en la noche, entonces retendría a la gente hasta muy tarde. Many of them coming here from way down in the south and way north. Muchos vienen aquí desde muy lejos del sur y muy al norte. And they have all sometimes to drive day and night just to get here for one service, then go back. Y ellos, a veces conducen día y noche simplemente para llegar aquí a un servicio. Para luego regresar. And that's the reason I try to make it on Sunday morning when I come, gives them a chance to go back. Y por esa razón trato de hacerlo el domingo en la mañana cuando vengo. Les da oportunidad para que regresen. Loyal, faithful pilgrims. Amen. I appreciate them. Peregrinos, fieles, leales. Cómo los aprecio. They drive through sleet, rain, and everything else to get here across the country, hundreds of miles. Just for one little service. Conducen por agua, nieve, lluvias y todo lo demás para llegar aquí, de todo el país, cientos de millas, solo para un pequeño servicio. So, it makes me feel grateful to God and to these people for their great support and what I'm trying to tell to the people to be the truth. Así que me hace sentir agradecido con Dios y con estas personas por su gran apoyo en lo que estoy tratando de decirle a la gente que es la verdad. Amen.
believe this is the truth. Yeah. With all my heart. Ahora, yo creo que esto es la verdad. Yo, con todo mi corazón. If there was anything different that I thought was better, I'd certainly first go. Si hubiera alguna cosa diferente que yo pensara que fuera mejor, yo ciertamente iría primero. I won't ask anybody to go anywhere that I don't go first to find out what is right enough. No le pediría a nadie que vaya a alguna parte sin que primero yo no vaya a averiguar si es lo correcto o no. I wouldn't ask any person to make a step in God that I hadn't already made and know that it's the truth. Yo no le pediría a ninguna persona que diera un paso en Dios que ya no hubiera dado yo y supiera que es la verdad. First it must be the word of the Lord. Then I must step and see if it's right. Primero debe ser la palabra del Señor. Luego yo debo dar el paso y ver si es lo correcto. Y entonces, si es correcto, entonces puedo decir, suban por aquí. ¿Ven? Es abriendo camino. Y ahora, pienso que cualquier ministro debería hacer eso. Debería primero ir él mismo. Él debe ser un líder del pueblo. No hablar algo sobre lo cual él mismo no pondría su mano. Nosotros debemos ir y ser líderes del pueblo. This morning, I had a very odd, peculiar experience here in the pulpit. Esta mañana tuve una experiencia peculiar, muy rara, aquí en el púlpito. That was about the last part of the message. I wasn't aiming to say it that way. Y fue como en la parte final del mensaje. No quise decirlo de esa forma. ¿Ven? But I guess it's already said, and there's nothing I can do about it now. Pero supongo que ya se dijo, y ahora no hay nada que yo pueda hacer en cuanto a eso. But then I got home, got studying about it. Pero entonces llegué a casa, me puse a estudiar al respecto. Y tuve una pequeña reunión familiar hoy, solo con mi hermano y ellos. Mamá ya partió, y antes nos reuníamos en su casa, y ahora vamos a la de Dolores. We had a nice time up there this afternoon, talking. Teddy was along. We sang some songs, played some hymns and things. Pasamos un buen tiempo allá esta tarde hablando, y Teddy nos acompañó. Cantamos algunos cantos, tocamos algunos himnos y demás. Now, I think maybe next Sunday morning, if the Lord is willing, if Brother Neville don't care, I'd like to have a healing service, just dedicated only to healing. Ahora pienso, tal vez que el próximo domingo en la mañana, si el Señor lo permite, y si al hermano Neville no le importa, pues me gustaría tener un servicio de sanidad, dedicarlo solo a la sanidad. Yo creo que con el mensaje de esta mañana, de la manera que el Señor pareció dirigirme a traerlo, a presentarlo, debiera animarnos un poco, ¿ven ustedes? A verdaderamente creer. We play around and we take different things and talk about them. Nosotros jugamos y nosotros pensamos diferentes cosas y hablamos de ellas. But then when it comes to showdown, that's something different. Pero entonces, cuando llega un reto, ya es otra cosa. Someone was telling, I believe it was my brother back there, telling a little story today about a man, a minister, and one of his congregations. Como la... Alguien me estaba contando, creo que fue mi hermano allá atrás, me estaba contando una pequeña historia hoy acerca de un hombre, un ministro y su... uno de los de su congregación. He said he could walk a log. Dijo que él podía caminar sobre un tronco. He said, Pastor, sure, the Lord's with you. Él dijo, Pastor, seguro, el Señor está con usted. He said, I
can pack a log across my back. Want to go across? Él dijo, yo puedo cargar un tronco sobre mi espalda al cruzar. Sure, the Lord's with you, and he went and done. Seguro, el Señor está con usted. Y él fue y lo hizo. He said, I can pack a log and wheel a wheelbarrow across the same time. Dijo, yo puedo cargar un tronco y empujar una carretilla al otro lado al mismo tiempo. Sure, Pastor, the Lord's with you. Your faith can do anything. Seguro, Pastor, el Señor está con usted. Su fe puede hacer cualquier cosa. He said, I can put you in the wheelbarrow and pack the log. Él dijo, yo puedo ponerte en la carretilla y cargar el tronco. He said, oh, wait a minute. Él dijo, espere un momento. When you're included in it yourself. Es diferente cuando eso lo incluye a usted personalmente. ¿Ven? Now, it's mighty good for us to say here, amen. Ahora es muy bueno que nosotros digamos aquí amén. It's mighty good for us to say, I believe that's true. Es muy bueno que nosotros digamos, yo creo que eso es verdad. But then put it in action. That's right. Then put it in action. Pero entonces, póngalo en acción. Uno tiene que poner eso en acción. As I brought that statement this morning, the people is laying in the shadow of Peter. They never even asked for prayer. Así como di esa declaración esta mañana, la gente que se acostaba en la sombra de Pedro ni siquiera pidieron la oración. I've went into many homes watching this. He entrado a muchos hogares viendo esto. Pray before going. Just go in there with an awning and don't even pray. The people walk on their heels. Oro antes de ir y simplemente entro allí con la unción. Y ni siquiera oro por la gente. Y salgo y ellos quedan sanos. Amen. Amen. I've seen it done so many times. ¿Ven? ¿Ven? Es correcto. Lo he visto suceder tantas veces. ¿Ven? You've got to have somewhere to place your faith. Uno tiene que tener un lugar en donde basar su fe. ¿Ven? Yeah, you've got to believe. Uno tiene que creerlo. And, I believe that the hour is approaching and now is. Y yo creo que la hora está acercándose y ahora es. I realize that this is not a tape service. They might make a little one for themselves, but this is not a tape that goes out across the country. Y entiendo que este es un servicio que no va a grabarse. Puede ser que hagan una pequeña grabación para ellos mismos, pero esta no es una cinta que saldrá por el país. This what I was speaking of this morning has brought us right up to Pinex, and that's the reason I'm going to take next Sunday for a healing service. Esto que estaba hablando esta mañana nos ha traído directamente a un clímax, y por eso voy a tomar el próximo domingo para un servicio de sanidad. Because since I've been home, I've told you about the visions and what happened and everything, and brought it up why I've done all these things. Porque desde que estoy en casa, les he dicho acerca de las visiones y lo que ha sucedido y todo. Y los he puesto al corriente de por qué he hecho todas estas cosas. And then this morning bring it right up now to that last pool. Y luego, esta mañana, lo traje directamente ahora a ese último jalón. Now, it's my time for consecration to God. God's time to speak to me. Ahora es mi tiempo de consagración a Dios, el tiempo que Dios me hable a mí. Vean, yo debo tener un pequeño cambio en mi propia vida. No es porque yo crea que tenga maldad, sino que yo quiero sentirme un poco más cerca de las personas, ¿ven? The people that I have tried to tell this gospel truth to, and they turned their back, went walk away and laughed at it. Las personas a las que he tratado de decirles de esta verdad del evangelio, pues le dan la espalda y se van y se burlan de ella. Now, to me, that seems like it's an insult. Ahora, para mí, eso parece como un insulto. I don't care to me. But to the things that I've been saying, it's the truth trying to help them. En cuanto a mí, no importa, sino en cuanto a las cosas que he estado diciendo que es la verdad, tratando de ayudarles. Like shoving out a boat and say, here, here, just cross over. Es como empujar un bote y decir, aquí, aquí, aquí está, crucen al otro lado. Here, get out of that swelling stream, you're going to die, you're going to perish there. Miren, sálganse de esa corriente crecida, van a morir, ustedes van a perecer allí.
And they just laugh at you and walk away. Y ellos solo se burlan de uno y se van. Well, to me it feels like if they walk away, there's nothing more I can do about it, see, that I can do. Bueno, para mí, me parece como que si ellos se van, no hay nada más que yo pueda hacer al respecto, ¿ven? Que yo pueda hacer. Pero yo quiero correr ahora por la ribera y persuadirlos. Regresen. Vean, yo tengo que tener ese sentir, ¿ven? Porque sé que hay alguien allá que todavía no ha entrado. I'm going to fish till the last fish is caught. I want to do that. Y voy a pescar hasta que, él dijo, hasta que el último pez sea atrapado. Y yo quiero hacer eso. Now, in order to do this, I'm expecting something to happen in a prayer meeting. Ahora, y entonces, para hacer esto, estoy esperando que algo suceda en una reunión de oración. Something, and many of you remember the vision of the last pool, that third pool, rather. Algo, y muchos de ustedes recuerdan la visión del último jalón, de ese tercer jalón, mejor dicho. You remember there was something happened just before that. Ustedes recuerdan, hubo algo que sucedió un poco antes de eso. Yo vi esa luz venir y bajar allá a ese lugar. Y dijo, allí te encontraré. I'm looking for something to happen. Ahora, estoy esperando que algo suceda. Years ago, it used to be that the services and that discernment would make me so weak I'd stagger. Hace años aquí, sucedía que los servicios y ese discernimiento me debilitaba tanto que yo me tambaleaba. Many of you remember that. Muchos de ustedes recuerdan eso. Llegaba al punto que solo me paraba y Jack Moore me sostenía de un brazo y el hermano Brown del otro. Y me paseaban de allá para acá en la calle por una hora después del servicio. Y yo tan solo tratando de pensar dónde, en dónde estaba y qué pasaba. Luego toda la noche permanecía ahí acostado y pensando en eso. Y sollozaba y todo eso y pensando, ¿por qué no aceptaron ellos a nuestro Señor Jesús? Then he told me the vision, one time you'll meet a lady that will come to you wearing a brown suit, and she'll be packing a little baby in a blanket. And from that time on, you'll have strength to endure stronger. Entonces, él me dijo una visión. En cierta ocasión, te vas a encontrar con una dama que vendrá a ti, luciendo un traje café, y ella estará cargando un bebé en una cobija. Y a partir de ese momento tendrás fuerzas para tolerar más. Well, I told you all that, and in Chicago, it happened. Bueno, les dije todo eso a ustedes. Ocurrió en Chicago. That night, when a little Presbyterian lady, when her own pastor sent her down there with a baby. Esa noche, cuando esa damita presbiteriana, cuando su propio pastor la envió allí con el bebé. I believe it was his brother, or one of them was a doctor. Y creo que fue su hermano, o uno de ellos que era un médico. Él dijo, no hay esperanza para el bebé a menos que el Todopoderoso lo toque. Ella fue y le dijo a su pastor. Her pastor said, I am not qualified, he said, to act upon this divine healing because I don't have it within me, the faith that it takes to do it. Su pastor dijo, yo no estoy calificado, dijo él, para actuar en esto de la sanidad divina, porque yo sencillamente no la tengo en mí, la fe que se necesita para hacerlo. Ahora, eso es ser sincero al respecto, ¿ven? He said, I don't just have it in me. Él dijo, sencillamente, no la tengo. He said, but I was at one of Brother Branham's meetings, and I advise you to take the baby to Brother Branham.
Él dijo, pero estuve en una de las reuniones del hermano Branham y le aconsejo que lleve el bebé con el hermano Branham. And the doctor gave it up and it was going to die. Y el médico lo había desahuciado y se iba a morir. And the little lady walked in there where I was having some sort of a service for them little Catholic children that got burned up in that school up there. You know, remember what it was? Y la damita entró ahí, en donde yo estaba teniendo alguna clase de servicio para esos niños católicos que se habían quemado en esa escuela allá. Ustedes saben. Ustedes recuerdan cuando fue. Estábamos teniendo ese servicio. Y allí mismo por la plataforma venía esa damita con el traje café puesto. My wife and I were sitting there, and I said, turned and looked all around and see if they're standing there. Mi esposa y ellos estaban ahí sentados y yo dije, di la vuelta y miré por todo alrededor para ver si estaban parados allí. And happened to be that just before come up, I be Billy Paul and them have been talking to her wife or some of them to the lady with the little baby. Y sucede que poco antes que yo subiera, creo que Billy Paul y ellos habían estado hablando, o mi esposa o alguno de ellos con la damita del pequeño bebé. And the lady walked up to the platform, the Holy Spirit revealed the whole thing and healed the baby there. Y la dama subió a la plataforma, el Espíritu Santo reveló todo y sanó al bebé allí mismo. I walked away, and since then, I just don't get tired. See, it don't bother me. Amen. I just go right on and on. Yo me fui, y a partir de eso simplemente no me canso, ¿ven? Eso no me molesta, y yo simplemente sigo y sigo. Ahora estoy esperando algo que suceda para poner en marcha ese tercer jalón en la marca. ¿Ven? Y puede hacer que el servicio de sanidad del próximo domingo en la mañana tal vez produzca eso. Yo no sé. Amen. I think for us to do would be tell your people, get the sick people. Pienso que lo que tenemos que hacer sería decirle a su pueblo, traigan a las personas enfermas. Now for a healing service, we got to concentrate on sick people. Ahora, para un servicio de sanidad, necesitamos concentrarnos en los enfermos. Get your sick people and get them here early next Sunday morning, say by 8 or 8:30, and we'll give them a prayer card as they come in the door, however they do it. Vayan por sus enfermos y tráiganos aquí temprano el próximo domingo por la mañana, digamos como a las 8 u 8:30, y permitiremos que se les dé una tarjeta de oración a medida que entran por la puerta, o como sea que lo hagan. And then we'll have a prayer line and pray for the sick and just see what the Holy Spirit will do. Y entonces tendremos una línea de oración y oraremos por los enfermos, y veremos lo que hará el Espíritu Santo. Yo creo que Él hará maravillas si tan solo le creemos. ¿Ven? Pero tenemos que creerle ahora para eso, con todo nuestro corazón. Y pienso que la gran hora ha llegado cuando Dios, así como estuvimos hablando esta mañana, nos ha mostrado tanto y nos ha traído a un cierto, sencillamente un lugar. Solo como impulso para esa pequeña colina. Y es todo lo que necesitamos. Luego parte solo. Going just like it was, the same thing with the discernment, same thing. Vean de la manera que fue, igual con el discernimiento, lo mismo con lo profético, para observar. I stand in Calgary. I beg your pardon. It was the Queen City down in Regina. Yo estaba parado en Calgary. Discúlpeme, era la ciudad reina allá en Regina. And Ern Baxter was standing there and a bunch of us. Y Ern Baxter estaba parado allí y un grupo de nosotros. Y el Señor me había dicho aquí mismo en la plataforma que acontecerá que conocerás los mismos secretos del corazón. Y eso es correcto. Never thought of that in that manner.
Y yo nunca pensé en eso de esa forma. Subí a la plataforma esa noche con Earn y simplemente empecé a orar por los enfermos. Y ahí venía un hombre y su vida fue completamente descubierta. Fue la primera vez que ocurrió de esa forma, en un momento, en un servicio de sanidad. Y luego miré hacia la audiencia, y allí comenzó a bajar sobre la audiencia y cosas. Oh, when we reach the other side. Oh, cuando lleguemos al otro lado. Ni la mitad aún se ha dicho de las cosas, de estar vigilando y ver cosas en la vida de las personas. Yo no digo nada al respecto, simplemente lo dejo quieto, ¿ven? A menos que en verdad me sienta obligado a decir algo. Y ahora espero por esto que sigue, que empiece así. ¿Ven? Dios, de su propia manera, en su propio tiempo soberano, que le dé inicio. Y eso será otra cosa que será más allá que cualquiera de estas otras dos. ¿Ven? And, I'm looking for that to happen. Y estoy esperando que acontezca. And maybe, y tal vez pensé en tener un pequeño servicio de sanidad quizás el próximo domingo. Y entonces el domingo siguiente probablemente salga con los niños y ellos porque tienen que regresar e ir a la escuela. Y luego el domingo que sigue yo, por supuesto, estaré en Chicago, en la reunión allá. Y entonces regreso el lunes que sigue para salir el martes para Arizona, para que los niños regresen a la escuela. Bueno, ¿qué descubrió, pastor? Qué bueno, está muy bien. Ahora queremos oír al respecto. Bless you all real, real good, and hope to see you here next Sunday and Wednesday night. Así que el Señor los bendiga a todos ustedes muy, muy abundantemente. Y yo espero verlos aquí el próximo domingo y el miércoles en la noche. And listen, don't forget, these little churches like Brother Ruddle, Brother Jackson, Brother Pornell, and all those little brethren who are struggling hard. Amen. Y escuchen. No olviden estas iglesitas como la del hermano Ruddle, del hermano Jackson, del hermano Parnell y todos esos hermanitos que están luchando arduamente allá. ¿Ven? And they feel like that we are their sister church, you see. Y ellos sienten como que nosotros aquí somos su iglesia hermana. ¿Ven ustedes? We are kind of like a little mother group to them. Nosotros somos así como un pequeño grupo madre para ellos. That's where they were born out of here, pastors and so forth. Es donde ellos nacieron, de aquí, pastores y demás. And this little fellow back here, brother, I met him the other night over there, Allen, little brother Allen. Y este hombrecito acá atrás, hermano, lo conocí la otra noche allá, Allen, el hermanito Allen. I hope brother Collins here will get with brother Allen if he doesn't know him. Y espero que el hermano Collins aquí venga con el hermano Allen, si es que no lo conoce. They're both Methodist ministers, and have seen truth of word. Ambos son ministros metodistas y han visto la verdad de la palabra. Which the organization of the Methodist Church, which is a fine bunch of people in that Methodist Church. Siendo que la organización de la iglesia metodista, lo cual hay un grupo de personas muy fino en esa iglesia metodista. Nunca vayan a pensar que no son. Lo son. Hay un grupo de personas finas en esa iglesia católica.
hay un grupo fino en la iglesia presbiteriana y en todos esos lugares allí. It's men and women that are waiting to see that light flash over their path. Son hombres y mujeres que están esperando ver esa luz destellar sobre su camino. Ustedes solo sigan destellando la luz en humildad, dulzura. Let's all grow closer to God by humbling ourselves. Yes. Acerquémonos todos más a Dios, humillándonos a nosotros mismos. ¿Ven? Don't forget, this tabernacle will lose its strength. No lo olviden. Este tabernáculo perderá su fuerza. Remember that this is the target where Satan's got every gun in hell trained on. Recuerden que este es el blanco en donde Satanás tiene apuntada toda pistola del infierno. He'll cause one person to do something that's contrary to what the other thinks. Él causará que una persona haga algo que sea contrario a lo que la otra piensa. He's doing that. He's up to it. That's his business. Él lo está haciendo. Es él detrás de eso. Ese es su trabajo. If he can get somebody to say something, somebody to talk about another. Si puede lograr que alguien diga algo, alguien que hable del otro. Say, well, listen, did you know so-and-so did? Que diga, bueno, escucha, ¿sabías lo que hizo fulano de tal? Don't you listen to it. Don't you listen to it at all. That's the devil. See, it's Satan. Don't you believe it. No escuchen eso. No escuchen eso en lo absoluto. Ese es el diablo. ¿Ven? Es Satanás. Ustedes no lo crean. If there's anything that somebody's done wrong, pray for them. Si hay algo que alguien hizo errado, oren por ellos. Don't pray in a selfish way, Sam. I know it's my duty. I don't got to pray for everybody. Y no oren de una manera egoísta diciendo, sé que es mi obligación. Yo tengo que orar por ese hermano. You take it to your heart, really down for that sister. Usted hágalo de corazón, en sinceridad, por esa hermana. Y solo háblenles y sean muy dulces y cuando menos lo piensen, ustedes los hallarán de regreso en el servicio otra vez. ¿Ven? Porque, después de todo, vamos en dirección hacia la puesta del sol. The Lord Jesus will be coming one of these days. El Señor Jesús vendrá uno de estos días. Y saben, pienso que será tan repentino y tan dulce, tanto que habrá una centésima parte de un 100% de todo el mundo llegará a saber cuándo ese arrebatamiento acontezca. It'll just go so quietly that nobody will know nothing about it. Acontecerá en tanto silencio que nadie sabrá nada al respecto. ¿Ven? And it'll be, of course, the little groups will say, well, now, so and so. Y será, por supuesto, que los grupitos dirán, bueno, mire, ¿y fulano de tal? Oh, they say this fanatic bunch over there, said a group left from over there, and that's not so. They just gone out somewhere. We've had that fanaticism, see? Oh, dicen que hay una cantidad de fanáticos por allá. Dicen que un grupo se fue de allí y ellos... Eso no es cierto. Ellos simplemente se fueron para algún lugar. Nosotros hemos tenido ese fanatismo. ¿Ven? Bueno, dicen que en ese pequeño tabernáculo, en un lugar llamado Jeffersonville, hubo tantos de esos miembros que han desaparecido. See, they just play that up. Ven, ellos simplemente le merman importancia. Dirán, oh, no hay nada en eso. ¿Ven ustedes? De esa manera. Y habrá pasado y ellos no se darán cuenta. Por toda la nación vendrá. Aquellos que están muertos en Cristo resucitarán primero. El rapto va a tener lugar, la iglesia será tomada a casa. El arrebatamiento acontecerá. La iglesia será llevada a casa. And then the tribulation will set in and oh my, we don't want to be here during that time. Y entonces entrará la tribulación. Y oh, hermano, no queremos estar aquí durante ese tiempo. I don't want to be here in the tribulation. Yo no quiero estar aquí en la tribulación. No. God forbid that any of us would ever be here during that time.
No, que Dios no permita jamás que alguno de nosotros vaya a estar aquí durante ese tiempo. Because he that's filthy is filthy still. He that's holy is holy still. He that's righteous is righteous still. Pues el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. There's no, the Lamb has come forth with his book of redemption, and the bride has been taken out. Those who turn it down has to go through a tribulation period, both Jew and Gentile. No hay. El Cordero había salido con su libro de redención y la novia ha sido sacada. Aquellos que lo han rechazado tienen que pasar por el periodo de la tribulación, ambos judíos y gentiles. What a time of tribulation. I don't want that. ¿Qué tiempo de tribulación será? Yo no quiero eso. Lord, sanctify me now. Señor, santifícame ahora. That's good Nazarene doctrine. Amen. Esa es buena doctrina nazarena, ¿verdad que sí? And it's truth, too. Yeah, truth. That's right. Y de hecho es verdad. Es verdad, es correcto. Fill me now with your Holy Spirit, Lord. Lléname ahora con tu Espíritu Santo, Señor. Take all the world out of me now, Lord. Don't let it happen. Saca todo el mundo de mí ahora, Señor. No, no nos permitas tener. As the old colored brother said, sir, I got my ticket in my hand. It's already punched. And when I come down the river that morning, I don't want no trouble. Como dijo el hermano anciano de color, Señor, tengo mi boleto en la mano. Ya ha sido perforado. Cuando llegue al río en esa mañana, yo no quiero problemas. So that's about right. I don't want no trouble. Así que, más o menos así es. Yo no quiero ningún problema. Hold your ticket in your hand, because we're going over. Amen. Tengan su boleto en la mano, porque vamos a cruzar. Just think of it. The great time of redemption is at hand. Amen. Solo piénsenlo. El gran tiempo de redención está a la mano. And now, another thing. Y ahora, otra cosa. Brother, what's his name up here at Utica? El hermano, ¿cuál es su nombre acá en Utica? I think Brother Graham, yeah. And another brother there that's pastoring there, Brother... Creo que es el hermano Graham y otro hermano ahí que está pastoreando allá, un hermano Shanks o algo así, o Sink. El hermano Snelling es el pastor concretamente. El hermano Snelling es el pastor allá en Utica ahora. Creo que su reunión de oración es el jueves por la noche. You know, it would be real nice if we would slip up there on Thursday night and show those fellows a little fellowship, see? Ahora ustedes saben, sería muy bueno si fuéramos allá el jueves en la noche y le mostráramos a esos hermanos un poco de compañerismo, ¿ven? And then when Brother Jackson, the times that he has this, if we just get a little group of us together and go. Y entonces cuando el hermano Jackson, en el horario que tenga la suya, si solo nos juntáramos en un grupito y fuéramos. Just keep praying, keep digging. Don't stop. Sigan orando, sigan cavando. Sí, no paren. Just like when Elijah told him, said, dig ditches out there. Así como cuando Elías se lo dijo a ellos, dijo, caven estanques allá. When you get down, you hit an old tin can, say, I'm too tired. Throw it out of the way, keep digging. Cuando estén cavando y le den a una vieja lata, por decir, estoy muy cansado, sáquenla del camino y sigan cavando. Just keep digging, 'cause we got to dig. We just got to dig, that's all. Ven, simplemente sigan cavando, porque tenemos que cavar. Nosotros tenemos que cavar, eso es todo. Porque si ustedes esperan escapar de la tribulación, más vale que empiecen a cavar. Now, for myself, I'm preaching to myself there. Ahora es para mí mismo. Yo me estoy predicando a mí mismo con eso. I'm going to start digging deeper than I ever do. Yo voy a empezar a cavar más profundamente que antes haya cavado. Because I feel like that in the nation and around the world that this ministry will again, as it's known now,
about everywhere over the world, I must go again. Debido a que he comprendido que en la nación y alrededor del mundo, que este ministerio volverá otra vez, así como es conocido ahora en casi todas las partes del mundo, yo debo ir otra vez. Mi esposa me dijo, la otra mañana le dije, quiero que vayas conmigo cuando salga. Voy a salir como en enero, el Señor mediante. Quiero hacer una gira mundial completa, darle toda la vuelta. Regresar y quizás tener servicios en los Estados Unidos durante el próximo verano. And she said, I'm too old to go. Y ella dijo, estoy muy vieja para ir. Well, I said, I went when my last trip overseas was about 8 years ago. And I feel like I'm in better shape now than I was 8 years ago. Amen. I know more about it now. Bueno, dije, fui cuando yo... Mi último viaje al exterior fue hace como 8 años, y siento como que estoy en mejor forma ahora que hace 8 años, ustedes saben. ¿Ven? Ahora sé más al respecto. Y entonces entramos al tema. Si el Señor dijera, te voy a conceder 25 años. You're not going to get feeble, you'll be able to go, and I'm going to allot you 25 years on earth. No te vas a debilitar. Podrás ir y yo te voy a asignar 25 años sobre la tierra. Would you take from birth to 25, or from 25 to 50, 50 to 75, or 75 to 100? ¿Escogería usted del nacimiento a los 25 años, o de los 25 a los 50, de los 50 a los 75, o de los 75 a 100? Any man that's allowed at any time on earth will certainly do a most rational thing if he don't spend that time in service of God. Ahora, cualquier hombre que se le ha asignado cualquier tiempo sobre la tierra, ciertamente haría lo más ilógico si él no dedicara ese tiempo en el servicio de Dios. I don't care what he does. A mí no me importa lo que él haga. If you're going to be a heartbreak for the women or so forth, you better take that young age at first 25. Ahora, si usted va a ser un rompecorazones para las mujeres y demás... Más vale que escoja esa edad joven, los primeros 25 años. ¿Ven? If you're going to be a carpenter, a mechanic, or something, you better take the second 25, see? Si usted va a ser un carpintero, un mecánico o algo así, más vale que escoja los segundos 25 años. ¿Ven? But I was thinking about, what about me? What would I take? Entonces me puse a pensar, ¿y yo qué? ¿Cuál parte escogería? I'd take from 75 to 100. Yo escogería la parte de los 75 a los 100. I'd be smarter, wiser. I'm more settled. I know more about what I'm doing. Sería más inteligente, más sabio. Yo sería más estable. Sabría más acerca de lo que estoy haciendo. I'm 8 or 10 years older than the last time I was overseas. Yo soy 8 o 10 años mayor que cuando fui la última vez al extranjero. I won't jump in like I'm killing snakes. I know more about it. I know how. Ya no brinco, como si estuviera matando culebras. Yo sé más al respecto, ¿ven? Sé cómo hacerlo. Es como un perro cazador peleando contra un mapache, ¿ven? Uno sabe cómo agarrarlo. Don't jump in there to scratch you up. No salta allí, él lo arañaría, ¿ven? Know his tricks and watch him what he does. Aprenda sus trucos y obsérvelo a ver qué hace. And we learn more about the enemy. Y nosotros aprendemos más acerca del enemigo. So we've got to find out all of his tactics and how he approaches and what he does. Learn his punches, then you're trained to go in on him, see. Así que tenemos que darnos cuenta de todas sus técnicas y cómo él se acerca y lo que hace y aprender sus golpes. Entonces uno está entrenado para atacarlo. ¿Ven? Entonces creo que ahora, le dije a mi esposa, creo que estoy en mejor forma ahora que cuando yo tenía 40 años. Y fui allá, ¿ven? Y tengo 54 años. Now, I believe if I live and can still get around as good as I can now, when I'm 100, if Jesus would carry that long, I'd be in better shape then than I am now to go.
Y yo creo, sí vivo, y aún puedo moverme tan bien como puedo ahora, cuando tenga 100. Si Jesús se tardara todo eso, yo estaría en mejor forma que lo estoy ahora para ir. ¿Ven? Because you know more about it. You know more about what to do and how to handle it. How to handle the situation. Amen. Porque uno sabría más al respecto. Uno sabría más acerca de qué hacer y cómo manejarlo. Cómo manejar la situación. Take a lot of people now if you're going to get operated on. Tomen ahora, por ejemplo, a muchas personas, si van a ser operados. They say a new doctor just graduated the other day. I'm just coming out of medical school. He's never had an operation yet. Let him do it. Dicen que un médico nuevo acaba de graduarse el otro día y acaba de salir de la escuela médica. Él no ha operado todavía. Que él la haga. Oh, no, you say nothing to it. Not that guy. No, sir. Yet, no one indeed. Oh, no, dirían ustedes. Ni pensarlo. No ese tipo. No, señor. Todavía no. Verdaderamente que no. I don't want him putting a knife on me. Yo no quiero que él me meta cuchillo. Bueno, yo prefiero ir allá y conseguir a fulano de tal. He oído que él ha hecho muchas operaciones. Él sabe cómo hacerlo. Eso es. Ven, esa es la idea. Ustedes se preocupan por eso. Pero, ¿y esa alma qué? I want somebody who knows where they're at. Amen. Knows the road he's traveling. Yes, indeed. Yo quiero a alguien que sepa en dónde están y que sepa el camino, que lo ha transitado. Seguro que sí. God bless you. All right, Brother Neville. Get up here now. God bless Brother Neville. Don't forget now. Next time. El Señor los bendiga. Muy bien, hermano Neville, suba aquí ahora. Y Dios bendiga al hermano Neville. Ahora, no se les olvide el próximo domingo. So much was said, I couldn't say nothing to make it any better. Tanto fue dicho que yo no podría decir nada para mejorarlo. And I truly believe that it was the Lord that worked this out for Brother Vale to bring this message. Amen. After this morning. Y verdaderamente creo que fue el Señor que permitió esto para que el hermano Vale trajera este mensaje después de esta mañana. Porque, vean, tiene que obrar de esa manera. We accept that from God. Nosotros lo aceptamos de parte de Dios. Yeah. Well, there's so many things he was saying. I have 20 sermons go down your office, what he said. Pues hay tantas cosas que dijo. Yo escribí 20 sermones aquí de lo que él dijo. Yo estaba pensando aquí en una pequeña ilustración para apoyar lo que él dijo. Ahora, nosotros miramos a este reloj para darnos cuenta qué hora es. Unless that every instrument in that watch is coordinating one with the other, we'll never know the correct time. Amen. Is that right? A menos que cada instrumento en ese reloj esté en sincronía uno con el otro, nunca sabremos el tiempo correcto, ¿verdad que sí? And that takes all of us, all together, if we want to see the third fool really do something. Amen. Y eso requiere de todos nosotros, todos juntos, si queremos ver el tercer jalón en realidad hacer algo para Dios. It's coordination with everyone else together to humble ourselves before God and confess our wrongs. And pray and believe God for these things. Es la coordinación de todos nosotros juntos, que nos humillemos nosotros mismos ante Dios y confesemos nuestro error, y que oremos y le creamos a Dios en estas cosas. I truly believe that what Brother Vale said is the truth, that God will never put his spirit in a holy, unrighteous, disobedient temple. Verdaderamente, creo que lo que dijo el hermano Vale es la verdad, que Dios nunca pondrá su espíritu en un templo impío, injusto y desobediente. No, tiene que venir por la vía de la limpieza de nuestros corazones de toda malicia e iniquidad,
para poder ser puros delante de Dios, para que Él pueda obrar su puro y santo Espíritu a través de nosotros, para traer a cumplimiento estas cosas. Yo pienso que cuando ustedes vayan a sus hogares esta noche, si leen ese pequeño libro de Judas, ustedes aprenderán bastante de lo que el hermano Vail ha dicho. Y él dijo, yo contiendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. They got away from it. Ellos se alejaron de ella. How a man of corrupt mind and so forth that come in and beguile them away from the real things of God. Cómo hombres de mentes corruptas y demás habían entrado y los habían engañado alejándolos de las realidades de Dios. And God can only operate as we let him operate. Y Dios solamente puede operar a medida que nosotros le permitimos a Él que opere. And so many wonderful things about saying, people want power. And really, they don't know what power is. Y tantas cosas maravillosas que yo, al decir, ustedes saben, la gente quiere poder. Y en realidad ellos no saben lo que es poder. Ven, ellos realmente no saben lo que le acompaña. The way up is down. Yeah. Always. El camino hacia arriba es hacia abajo, siempre. If you want power, see how humble you can get. Si usted quiere poder, vea qué tan humilde usted puede hacerse. Just get away from all your worldly thinking and humble yourself before God. Simplemente apártese de toda su mentalidad mundana y humíllese usted mismo ante Dios. And then you've got more power than the man that runs all over the building and makes a big loud noise. Y entonces usted tiene más poder que el hombre que corre por todo el edificio y hace una gran cantidad de bulla. Because you have been able to conquer yourself and commit yourself to Christ, to humble yourself before Him. Vea, porque usted mismo ha podido conquistarse y ha entregado su ser a Cristo, ¿ve usted? Para humillarse ante Él. That's really power. Eso en realidad es poder. You show me a church that's humble, real humble, not a arrogant. Muéstreme usted una iglesia que sea humilde, bien humilde, no en arrogancia. A church, just a sweet, humble church. I'll show you a church that has the favor and power of God. Amen. Una iglesia que sea dulce, una iglesia humilde. Yo les mostraré una iglesia que tiene el favor y el poder de Dios en ella. Eso es correcto. That's the thing it takes. Humility. Humbling ourselves before God. Letting God just work through us. Eso es lo que se necesita. Humildad, humillarnos nosotros mismos ante Dios, permitiéndole a Dios que obre a través de nosotros. You don't have to make a lot of noise. No tiene que hacer mucha bulla. Sometimes, as the farmer said, he went out to the field with his wagon, and every time he hit a bump, it just rattled and went off. A veces, como decía el granjero, él salía al campo con su carreta, y cada vez que pasaba por encima de algo, traqueaba y seguía. Pero al regresar, él se topaba con las mismas cosas, y ya no hacía ningún ruido, porque estaba cargada de cosas buenas. So I think that's about right. Así que yo creo que eso es muy cierto. That we get filled up with the good things of God, that the fruit of the Spirit might be known through us. Ven, que nos llenemos de las cosas buenas de Dios para que el fruto del Espíritu sea dado a conocer a través de nosotros. Como él se refirió tanto allí a 1 Corintios 13. Y cómo es que si entregase mi cuerpo para ser quemado y tuviera todas estas cosas y no tengo amor, nada es. De nada me sirve. We want to do that. Ven, nosotros queremos hacer eso. Above all things, it's our individual
souls that we're responsible before God. Sobre todas las cosas, es por nuestras almas individuales que somos responsables delante de Dios. Ven, es que usted vaya al cielo. No es si yo voy o si él va, es que usted vaya, ven, es usted primeramente. Y usted tiene que ver esto bien y venir dulcemente delante del Señor. Y siempre me he dado cuenta que el hombre que se humilla a sí mismo es el hombre que Dios exalta. Usted toma una persona con el pecho inflado, que lo sabe todo y que no se le puede decir nada y es arrogante y bueno, esa es la persona que nunca llega a ningún lugar. But you take that person that humbles themselves and walks sweetly. Pero tome usted a esa persona que se humilla a sí misma y camina dulcemente. I was talking to a man the other day, just organizing a church up at the Yo hablaba con un hombre el otro día que está organizando una iglesia en la... Se salió de una organización que había y, bueno, es el hermano Bosé. Y esa iglesia que ellos tenían, ellos habían tenido esa gran iglesia ahí por mucho tiempo y el Señor estaba bendiciendo. And the people got to a place that they want to polish up like the rest of them and want to throw it into an organization. Luego, la gente llegó al punto de querer pulirla como las demás y querer lanzarla en una organización. And when they did, it just those humble Christians and I did not want that. Y cuando lo hicieron, eso sencillamente, esos cristianos humildes allí no quisieron eso. All their lives had been taught against it, so they walked away from it. Toda su vida habían sido enseñados en contra de eso, así que se apartaron de ella. Ahora ellos tienen un grupo y el Señor los ha bendecido, al grado que ahora están logrando, se están haciendo a un lugar grande otra vez. A una iglesia que acomoda alrededor de 4 a 5 mil personas. Y están empezando de nuevo. And they come to me and said, Brother Branham, sitting right there in the office, the church office the other day. Y ellos vinieron a mí y dijeron, hermano Branham, sentados ahí mismo en la oficina de la iglesia el otro día. And he said, one of the leaders, Brother Carlson, and said, what must we do? Y él dijo, uno de los líderes, el hermano Carlson y ellos, dijeron, ¿qué debemos hacer? I said, find a man to be the shepherd. That has no reputation in all denominations, just a real good, genuine, sweet, humble brother that lives a life. Yo dije, busquen a un hombre para que sea el pastor que no tenga ninguna reputación en toda denominación, solo que sea un verdadero hermano humilde, dulce y genuino, que viva la vida. God will take care of the rest of it. Dios se encargará de lo demás. ¿Ven? I said, a good pastor that is. Feed the sheep and be humble and thank God will do the rest. Yo dije, un buen pastor que solo alimente las ovejas y sea humilde y todo eso. Dios hará lo demás. Not some big know-it-alls coming in to put this in order and this has to be this way, cutting things right. Si ustedes, no, un gran sabelotodo entrando que va a poner esto en orden y esto tiene que estar de esta manera y cortando las cosas. It'll never work. Yo dije, jamás funcionará. Ustedes acaban de llegar a eso. That's it. Every piece in the church must work together. And you must keep up your part of it. Eso es. Cada pieza en la iglesia tiene que funcionar juntamente. Y ustedes deben cumplir la parte de ustedes. So we see what time we're living in. Así que, vemos el tiempo en el que estamos viviendo. We may be closer than we think we are. Pudiéramos estar más cerca de lo que pensamos. Now we appreciate the veil, don't we? Ahora, apreciamos al hermano Vail, ¿verdad que sí? Amen. The Lord bless you, Brother Vail. Thank you. El Señor le bendiga, hermano Vail. Gracias. We
thank the Lord for bringing this great message to us tonight. Y le agradecemos al Señor por traernos este gran mensaje en esta noche. And this, got a note a few minutes ago, one of the sisters had something she wanted to tell in a dream. Y recibí una nota hace unos minutos. Una de las hermanas ha tenido algo que ella quería decir sobre un sueño. If you just write it out to me, sister, the giver has some dreams that has been absolutely true. Si me lo escribe, hermana, él le ha dado a ella algunos sueños que han sido absolutamente ciertos. We don't accept all dreams. No. Nosotros no aceptamos todos los sueños. No, no. But when they're of God, we want to know it's God talking to us. Pero cuando son de Dios, queremos saber que es Dios hablándonos. Like everything speaks in tongues, we don't believe it. Es como todo lo que se habla en lenguas. Nosotros no lo creemos. But when there's an interpretation comes that tells us something that's going to happen, we see it happen and we thank the Lord for it. Pero cuando viene la interpretación a decirnos de algo que va a acontecer y lo vemos acontecer, entonces le damos gracias al Señor por eso. ¿Ven? We want to keep it running smoothly, sweetly, and in order of the Lord. Queremos mantener la cosa marchando suave y dulcemente y en el orden del Señor. So just remember that your part may be the mainspring, or it may be the little some little hand or some little part of the winding stem, whatever it may be. Así que solo recuerden que la parte suya puede que sea el resorte principal, o puede ser la pequeña, alguna pequeña manecilla, o alguna partecita, o la corona de dar cuerda, lo que sea que fuera. O puede que sean las manecillas al frente del reloj, que dan la hora. But whatever it is, it takes us all working together in harmony with the gospel of Jesus Christ to bring this to pass. Pero lo que sea, se requiere de todos trabajando juntos en armonía con el Evangelio de Jesucristo para traer esto a cumplimiento. Just think, if gifts is so great, what we call power. Póngase a pensar, si los dones son algo tan grandioso, lo que nosotros llamamos poder. And Paul said, though I have faith that I can move a mountain and have not charity, I am nothing. Y Pablo dijo, si tuviese la fe para mover una montaña y no tengo amor, nada soy. Think of that. Piensen en eso. And though you say, well, though I understand, I wish I know the Bible. Y aunque dijéramos, bueno, aunque yo entiendo, yo desearía conocer la Biblia. And though I understand all the mysteries of God, see? And still, though I could do it and have not charity, aunque yo entienda todos los misterios de Dios, ¿ven? Y aun cuando pudiera hacerlo y no tengo amor, nada soy. I have got nowhere yet, see? ¿Ven? Todavía no he llegado a ningún lugar, ¿ven? The main thing is love God and humble yourself with it. Yeah. Surely, after all these years on the field and around the world and seeing different people, I ought to know a little bit about the gate to enter in at. Lo principal es amar a Dios y humillarse uno mismo juntamente. Ahora, ciertamente después de todos estos años en el campo y alrededor del mundo y viendo diferentes personas, yo debería saber un poquito acerca de la puerta por donde se entra. And if you want to get somewhere with God, never let an arrogant spirit ever come around. Y si ustedes quieren llegar a algún lugar con Dios, jamás permitan que un espíritu arrogante se acerque a ustedes. Don't let no malice come in. No dejen que entre la malicia. No matter what anybody's done, if they are wrong, don't you never build up a complex against that person. No importa lo que alguno haya hecho, así estén errados. Ustedes nunca se creen un complejo contra esa persona. ¿Ven? You'd be sweet and kind. Ustedes sean dulces y amables. Remember, God loved you when you were in sin. Recuerden, Dios los amó cuando ustedes estaban en pecado. And if the Spirit of God's in you, you love the other person when he's in wrong. Y si el Espíritu de Dios está en ustedes, ustedes aman a esa otra persona aun cuando él esté errado. Just pray for them and love one another. Ven, solo oren por ellos y ámense el uno al otro. Above everything, love God and love one another. Sobre todo, amen a Dios y ámense unos a otros. And be humble with God and around one another, and God will bless us and hard tell what he will do.
y sean humildes con Dios, y cuando estén unos con otros, y Dios nos bendecirá. Y es difícil saber lo que Él hará. Usually when church begins to get in numbers and gets to get a little bigger or something like that, then they get away from that real thing. The real thing. Por lo general, cuando una iglesia empieza a crecer en número y a crecer un poco o algo así, entonces ellos se alejan de esa cosa genuina, de la cosa genuina. You know what brought these things to pass? ¿Saben ustedes qué fue lo que trajo estas cosas a cumplimiento? When I first started, the Lord appeared to me down the river and told me that. Cuando yo primero empecé y el Señor me apareció allá en el río y me dijo eso. Y el hermano Bale vio eso, creo yo, en un periódico en Canadá hace muchos años. Donde ese ángel del Señor apareció allá en el río. Salió en el Associated Press. Luz mística sobre un ministro local mientras bautizaba. And you know what did that? ¿Y saben ustedes qué produjo eso? When we had the tent meeting just across the street, a tent that seated about 2,500 people. Cuando teníamos la reunión de carpa al otro lado de la calle, una carpa que tenía cupo como para 2,500 personas. Ministers come from everywhere and said, "Brother, come here a minute." Ministros venían de todas partes y decían, hermano, venga aquí un minuto. Yo no era más que un joven, pues, solo un muchacho. Y ellos dijeron, ¿cómo mantiene usted a esas personas unánimes? Ellos se aman unos a otros tanto que no he visto a personas amarse tanto entre ellos. That's the Lord. Eso es el Señor. That's what this church was established upon, that godly, brotherly love for one another. Sobre eso fue establecida esta iglesia, ese afecto fraternal piadoso de los unos para con los otros. I see them even shake hands with one another leaving the place and cry like babies to leave one another. They love one another that well. Los vi aún estrecharse la mano entre ellos al salir de un lugar y llorar como bebés, al tener que separarse el uno del otro. Tanto así se amaban ellos. Y yo podía ir a su casa a visitarlos, y muchas veces la Biblia estaba abierta y manchada con lágrimas. Come in at night time where fathers and mothers was gathered together and their little children around on the floor, kneeling around. Iba en la noche donde padres y madres estaban reunidos y sus niños alrededor en el suelo, arrodillados alrededor. Fathers and mothers on their knees crying and praying. Y los padres y las madres de rodillas clamando y orando. And I stand at the door and wait. And they didn't stop praying. I just sat down on the steps and started praying myself. Wait, see? Yo me paraba a la puerta y esperaba. Y ellos no paraban de orar. Yo me sentaba en los escalones y yo mismo me ponía a orar, esperándolos. ¿Ven? Y eso fue. Y ellos se amaban unos a otros. We used to stand and sing that old song. Solíamos pararnos y cantar ese antiguo canto. Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love. Bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón. The fellowship of kindred mind is like to that above. En comunión, los unos con otros, igual a lo celestial. When we asunder part, it gives us inward pain. Al irnos de ese calor, se siente profundo dolor. But we shall still be joined in heart and hope to meet again. Pero siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez. I say this with great joy in my heart to Christ. Many of them are sleeping around in these graves, Mark, tonight, waiting for that great resurrection where we'll meet together again. Yo digo esto con gran gozo en mi corazón para Cristo. Muchos de ellos están durmiendo en estos sepulcros marcados en esta noche, esperando esa gran resurrección donde nos volveremos a encontrar. Let not that spirit ever depart from this place. Que ese espíritu nunca se aparte de este lugar. If it ever does, then I don't care how eloquent your pastor might be, how well he might bring the word of God, the spirit of God is grieved away.
Si llegara a suceder, entonces no me importa lo elocuente que pueda ser su pastor, que también pueda traer la palabra de Dios. El Espíritu de Dios ha sido contristado. ¿Ven? When we can have all things in fellowship in common, love one another, then God will work with us. Cuando podamos tener todas las cosas en compañerismo, en común, y amarnos unos a otros, entonces Dios obrará con nosotros. And we're keeping time that the people come by and say, y estamos pendientes del tiempo cuando la gente va a llegar y dirán, if you want to see a church that's really humble, a church that really loves God, si ustedes quieren ver una iglesia que en realidad es humilde, una iglesia que en realidad ama a Dios, entren allá a ese tabernáculo una vez y obsérvenlos. Miren la preocupación que ellos tienen unos por otros, el respeto. Cuando el evangelio está siendo predicado, los reverentes. ¿Cómo es que todo está en orden? Sí. Entonces ellos pueden mirar y ver en qué tiempo estamos viviendo. Ustedes verán al Espíritu de Dios moviéndose entre ustedes. Grandes señales y maravillas y cosas estarán ocurriendo. Si la cosa está funcionando en conjunto, está dando la hora. Pero si no está funcionando, entonces el tiempo está parado. Ya no dará más la hora. Entonces, si queremos saber en qué tiempo es que estamos viviendo, solo consigan que todos trabajen unánimes en el Evangelio, amándose unos a otros, amando a Dios. Y las manecillas en sí marcarán la hora en la que estamos viviendo. ¿Lo creen ustedes? Seguro. Amén. El Señor los bendiga muy ricamente. No olviden ahora salir alrededor esta semana. Y si saben de algunas de las personas enfermas que van a venir, díganles cuando vengan. Díganles, cariño, quiero preguntarte, vamos a estar orando por los enfermos el domingo por la mañana allá en el tabernáculo. Y has estado enferma por un tiempo. Ahora yo quiero... Bueno, yo quiero ir. Yo siempre he querido ir. Ahora, acabo de escuchar un mensaje el domingo por la noche de un hermano allí de cómo debemos de confesar nuestras ofensas unos a otros y orar los unos por los otros para poder ser sanados. Santiago 5:14, 13:14-15, ¿ven? Que debemos confesar nuestras ofensas unos a otros aún antes de venir por la sanidad. Sí. Confesar nuestras ofensas unos a otros y orar los unos por los otros. ¿Ven? ¿Ven eso? Exactamente lo que él estaba hablando en esta noche. Trae de nuevo las bienaventuranzas junto con Marcos 16. Únanlas y ustedes lo tienen. Y enseguida las sanidades ocurren. Look at Jesus. Nothing but one bundle of love. Miren a Jesús. No era más que una gran expresión de amor. ¿Ven? Él era Dios manifestado. Él, Dios, se expresó a través de Él. Con razón acontecieron milagros y cosas. Fue su vida humilde y consagrada.
de venir, de ser Dios, a ser un hombre aquí en la tierra, para expresar a Dios a través de sí mismo. That's what made him what he was. Eso fue lo que hizo de él lo que él era. I've always said what made Jesus God to me was the way he humbled himself. Yo siempre he dicho, lo que hizo a Jesús Dios para mí fue la manera en que él se humilló a sí mismo. He was so great, and yet he was so small. That's right. Era tan grande, y sin embargo podía ser tan pequeño. ¿Ven? Eso es correcto. The Lord bless you real good. El Señor les bendiga mucho. Now, let's stand up and for the dismissal. Ahora pongámonos de pie para la despedida. Vamos a intentar eso. Puede ser que usted no lo sepa, hermana. Eso de bendita sea la unión. Let's sing it one time, will you? Cantémoslo una vez. ¿Está bien? Denos el tono. Bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con otros, es igual a lo celestial. Ahora al cantar esta última estrofa, tomémonos de manos al irnos de este calor y simplemente digan, Dios te bendiga, hermano, hermana, estoy tan contento de estar aquí contigo esta noche. Ven algo así y entonces desen la media vuelta. Ahora cantémoslo. Al irnos, Dios te bendiga, hermano Neville. Se siente profundo el olor, pero siempre unidas están nuestras almas deseando vernos otra vez. ¿Cuánto amamos al Señor Jesús? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto? Nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Nos veremos reunidos todos. Seremos. Cerremos nuestros ojos y cantémoslo ahora en el Espíritu. Nos veremos a los pies de nuestro Salvador, reunidos todos seremos. Ahora, con nuestros rostros inclinados, solo somos hijos, los hijos de Dios. Tarareémoslo. Oh, cómo trae eso el Espíritu de Dios a nosotros. ¿Pueden ustedes imaginarse los tiempos primitivos cuando ellos se sentaban en las losas de piedra? Dios os guarde hasta vernos otra vez. With our heads bowed,
I'm going to ask the Brother Allen back there, a new brother among us, if he'll dismiss us in a word of prayer. Brother Allen. Con nuestros rostros inclinados, le voy a pedir al hermano Allen allá atrás, un hermano nuevo entre nosotros, y él nos despide en oración. Hermano Allen.